¿Sabes cuando calientas la mano para que pique más? Pati, no te pases. Hola mis pequeños diablitos, aquí estamos en un nuevo vídeo. Y hoy estamos con esta gentuza. Hola, uno de Manillo. Croco, Camilo, no, Croco, ¿te llamas Croco? Venga, no me has con tu nombre, tío. Pix, Camilo, Croco y Maki. Hoy vamos a jugar al ¿Qué soy yo? Tenemos aquí la tarjetita de la mesa con la flechita para tirar cada jugador. Tenemos aquí las tarjetitas que tienen que ir aquí en esta sección de peto. Mira, Camilo ya está preparado. No me pares, no me las muevas, ¿eh? Ya está preparado. Y cada uno tiene que tener un tablero para saber qué es. ¿Está el de youtuber? ¿La profesión de youtuber? ¿Está la profesión de youtuber? No. Yo creo que de este juego todavía no existían los youtubers. Pero bueno, vamos a empezar. Solamente podemos jugar cuatro, después nos quitamos la cinta, uno que acierte y se la pasa al otro. Vale. Pues yo ya la tengo. Pues el más veloz se queda dentro. Así que uno tiene que quedar fuera un ratito. Ahora tenemos que coger una puñetera carta de estas, ¿vale? Sin que se vea. Cuidado, sin no verla, la veas. Sin verla. No la veas. O que la ponga sin a fin. O que la ponga a fin. Que no la veas. Espera. Así. Así, póntala. Así. Dale, ya la pongo a ti. A ver. Dame, no, no, tú no me la vas a poner porque yo te conozco a ti. Dale, la pongo a ti, Pati. Ahí está. Yo tengo una mano, ¿eh? Pero Camilo está con 24. Dásela. Ahí está. ¿Así? 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 A ver, al revés. ¡Ah, sí! ¡Hullo, chaval! ¿Me tocó la difícil o qué? Y esto para cada uno, ¿no? Lo bueno es que, aunque miremos para la cámara, está la pantalla, pero no se nos ve nada en la frente porque es pequeñito. Así que voy a empezar a tirar yo, con permiso, ¿vale? Y empiezo a hacerle la pregunta. ¿Puedo estar en la montaña? No. No, no. Bueno, no. No. Si hay un pueblo en la montaña, no, no, no puedo estar en la montaña. No, no, no. Vale, pues siguiente. ¿Puedo estar sudando? A ver. Es que no veo. ¿Puedes? Podría. Sí, si hace calor. Sí, sí, sí. No, no, no me reí. Sí, puede. ¿Puedo estar sudando cuando mientras estás en ese trabajo? Como cualquier. Sí, poder podría estar sudando, claro. A ver. ¿Voy yo caminando? No. No, no. Voy yo, ¿no? Sí. Puedo preguntar del color que quiera, ¿no? No, no, el que te no, no, el que te toque. Que me toque el color, ¿no? Sí. ¿Puedo ir de vestido de azul? No. No. No va vestido de azul. No va vestido de azul. Mm. Así que puedes ir tachando los que van de azul. Interesante. Yo. ¿Llevo algo a la mano? Sí, sí. Sí, sí, oh, sí. Muy buena pista. Muy buena. Ostras. Casi todos tienen algo en la mano. Sí. ¿Puedo estar sentado? ¿Puede estar? Poder, tú me estás rayando todo el rato, tío, qué pregunto. Como poder puede estar sentado. Ya pero en el sentado. Trabajo te digo. En el trabajo podría estar sentado. Pero y que describir cómo está en la imagen. ¿Está de pie? No está sentado. No está sentado. Pero poder podría, pero podría estar sentado. A ver. Ojo. ¿Llevo alguna maleta? No. No. Vale. ¿Puedo llevar un sombrero? Sí, se podría llamar sombrero. Sí. ¿Sí o no? Sí. Se podría llamar sombrero. Sí. O sea, que llevo algo en la cabeza. Exacto. Vamos a ver. ¿Quién me toca aquí? ¿Quién me toca? ¿Puedo estar sentado? No. Sí. También podrías hacer tu trabajo sentado. Claro, pero... Pero en este caso no, no estás sentado. No estás. ¿Puedo ir vestido de azul? Como poder puedes. Pero que no me rayes, dime si es sí. A ver, escúchame. A lo mejor al día siguiente dices tú, pues mira, me apetece ir vestido de azul, así que como poder podrías ir vestido de azul. En su profesión sí, pero en este caso no. En el caso de la imagen, no. O sí, porque llevas algo de azul, así que... ¿Qué es? En su profesión. A ver, ¿quién es? Ah, no, sí. Ah, si eso es quién es, pues decirlo, ¿eh? A lo mejor se equivoca y si te equivocas te tienen un tartazo en la cara. Si la falla no pasa nada, ¿no? Si la falla, el que pierda, obviamente, se va a llevar un buen guantazo de mi mano. ¡Hullo! Entonces no lo sabemos. No, vamos a hacer un reto. Pues el que pierda tiene que recoger las cacas del jardín. ¡Hullo! ¿Con la bolsa? ¿Con la bolsa? ¿Con la bolsa? ¿Con la bolsa? ¿La bolsa? ¿La bolsa? Claro, con la bolsa. ¿Con la camiseta esa? Con las cacas de perro, porque hay mucha mina antipersona. Venga, arriesgate, tío. ¿Si no te arriesgas? No. Venga, Croco. Voy... ¿Estoy yo vestido de blanco? No. No, vale. No lo veo con tu pelo. No, no va vestido. No, no va vestido de blanco.
A ver, a lo mejor al día siguiente dices tú, pues mira, prefiero ir vestido de blanco, así que podrías. Pero no, la tarjeta no está vestida de blanco. Es que te rayas la cabeza aquí y te pierdes. A ver, dijo de sombrero. ¿Puedo estar sentado? Bueno, para una cosa sí y para otra no. ¿Algún día si está cansado, sí? No, no, habéis decirme sí o no. Sí y no. ¿En la foto estoy sentado, sí o no? En la foto, no. No. Vale, pues. ¿Puedo ir vestido de azul? Sí. Sí. Es un azul, sí, pero azul más claro. Verdad, te lo he dicho yo. Es que te lo he dicho todo para ti. De azul, no más sentado. ¿Puedo estar en el pozo? Venga. ¿Puedo estar junto al mar? Sí. ¿Podrías sí. estar? Sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. A ver, ¿puedo estar junto al mar? No. No. A ver, podrías hacerlo junto al mar, pero... No, no está liando, no está liando. No vengas a liarla ya. Que ya he preguntado todo lo que tengo que preguntar. ¿Qué? ¿Puedo estar junto al mar? Bueno. No, según. En la foto, tío, junto al mar. No. Si se va a la playa, puede estar junto al mar. En la foto no. En la foto no, vale. ¿Puedo llevar sombrero? Bueno, si te gusta. A ver, la foto tiene... La foto no tiene sombrero, no está junto al mar. Va de azul. ¡No me jodas, tío! Pregunta. Que ya he preguntado todas de esas. No, ya he preguntado lo mismo, sí. ¿Se puede estar... ¿Puedo estar sudado? Pues... Ya lo dije. Puedes estar sudando, claro, si te da mucho el sol. Azul, ¿no? ¡Pero la imagen no está sudando! ¿La imagen está sudando o no? No. ¿Puedo estar inmóvil? Sí. Puedes estarlo. Bueno, inmóvil... Inmóvil. ¿Te puedes mover algo? Pero estás de pie. Estás quieto. Realmente. Te toca. No se pueden dar pistas. Vale. Realmente. Inmóviles están todos. Porque es una foto. Es una pista muy buena. ¡Otra vez! ¿Puedo cambiar? ¿Estoy dentro de una casa? Sí. Sí, 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 sí. Casa barra edificio. Casa. ¿Puedo estar inmóvil? Sí, es una foto. Sí. Se mueve, claro, se mueve. Tiene que moverse para emplear su función. No me lo voy a otra vez. ¡Ah! Lo siento, paso. La suma. No. Estás aquí. ¿Llevo algo en la mano? Sí. Sí. Claro. Por supuesto. ¿Voy vestido de blanco? Sí. ¿Estoy dentro de una casa? Sí. Ya sé quién soy. ¿Quién? El sastre. No. ¿Te queda? ¿Te ha perdido o le queda alguna vida más? No sé. Si se equivoca, el turno pasa. Si se acierta, se guarda la tarjeta. Ah, pues entonces el siguiente turno pasa, ¿no? ¿Estoy yo vestido de blanco? No. Podrías vestirte de blanco al día siguiente, ¿sabes? Pero no. Pero justo ese día, no. Ya. ¿Puedo estar sudando? No. No. O poder podría hacerlo, si te llevases horas haciendo esto, pero... Yo qué digo, ¿pregunto y luego pregunto quién soy o no lo digo ya y si no... Si ya sabes, tiro ya. Si ya sabes, tira. ¿Soy la enfermera? Sí. Correcto. Ah, no, yeah. Te toca. Uy, era mía. He perdido turno, me ha ganado él, qué peligro. Yo siempre gano, ¿vale? O sea, que tú vas a escoger quién va a recoger la caca. Siempre. ¿Puedo llevar un sombrero? Sí. ¿Podrías llevarlo eso? No, sí, obligatorio. Si hace calor... ¿Por qué te calles? Y tú ya estuviste todo ganando. Te lo tapaba un rizo y no te lo miraba a ti. Entonces lleva un sombrero, ¿no? Sí. Lleva un sombrero. Dice... Estoy... Yo vestido de blanco, no sé si... No, de azul ni de blanco. ¿De blanco no? No. Oye, eso de azul te lo ha sacado de la manga. Blanco no. Vale, me toca. Va. Soy el oculista. Sí. Correcto. Correcto. Mierda, no me quiero llevar la boqueta de fácil. Es que ya me había olvidado. ¿Puedo estar inmóvil? A ver, no. Podrías estarlo. En el trabajo. ¡Calle! En el trabajo podría estarlo. Podría estar inmóvil en el trabajo no hace falta moverse. Bueno, sí, pero. Ahí podría estar. Ahí sí. Oye, yo pregunté lo del azul y llevaba azul, ¿no? Llevaba algo azul. Algo azul, sí. A ver, pero no entero azul. No, no lleva ningún traje azul, no llega nada. O sea, azul no lleva. Vale, va a ser la última y creo que igual ya. A ver, ¿puedo estar sentado?
Podría estar. Sí. Vale, no lo puedes decir, tienes que esperar turno. Es verdad, menos mal. Te queda un turno, Camilo. ¿Quién recogerá la mierda? ¡Chan, chan, chan! ¿Me la juego o nada? Está junto al mar, lleva sombrero, no lleva azul. Tú vas recopilando lo que. Yo creo que soy el marinero. ¡Uno! Vale, yo creo que soy el juez. ¡No! ¡No! La cosa se pone difícil. ¡Anda! ¡Tirar! Camino. Bella, bueno, es que ahora perdieron los turnos los dos, ¿qué hacemos? Ahora queda Camilo, ahora tiene que. Ahora tengo que dar yo. Adivinar. Porque salto yo, luego saltaría otra vez. Puedes decir, yo creo que soy. Cuanto más pierdas, mira, es recoger la caja y un bofetón. O sea, el siguiente lleva un bofetón. ¡Hola! ¡Soy el jardinero! ¡No! ¡No! ¡Pero vale! ¡Un bofetón lleva Camilo! ¿Qué? Aquí, así. Vale. Soy el músico. ¡Sí! ¡Wow! Pues nada, Camilo recoge la caja. ¡Ingeniero, tío! Te ha tocado, tío. Está al lado junto al mar, esto no es el mar, ¿eh? Ahora me toca decidir quién recoge las cacas, ¿no? Fix recoge las cacas. ¿Ahora yo por qué? Porque la ganamos. Es broma. Perdido Camilo, Analices. Analices ha perdido Camilo, Camilo. La caca y un bofetón. Madre mía, si quieres te doy ahora el bofetón. Te lo damos todo, claro. O el bofetón con una caca. O también. Sí, es buena idea. ¿Y si os vais a tomar la cuenca? ¿Por qué? Porque no quería decir a tomar por culo. Que me queda lejos, cuenta, tío. A ver, el bofetón, yo creo que no. A ver, Camilo. Pero se lo tendría que dar yo, ¿no? Que he ganado. No. Quítate la gafa, por si salen volando. ¿Sabes cuándo calientas la mano para que pique más? Pati, no te pases. Tengo la mano ardiendo, chaval. Mire. ¿Listo? ¡Wow! Bueno. Se puede permitir. Ahora voy yo. ¿Dónde vas? Ahora voy yo que he ganado. Sí. Por acá se te. Le hace ojitos, ¿sabes? Le hace ojitos. Que no me vas a dar. Que no me da. Que te he ganado. He ganado yo. ¿Por qué te ha dado? Te he ganado yo. Es que. Dale, ponte. No le he dado, le he rozado. Es que conociendo a este tío. Sí, bruto de verdad, macho. Yo no me cojo la carrera. Ay. Pues bueno, entonces hemos llegado ya al final del vídeo. La verdad es que ha sido divertido esto, ¿eh? Hay que repetirlo porque sois manquísimos los dos. Un poquillo. No dais. No. Camilo, tienes que recoger cacas. Es verdad. Pero esto no te lo dejes de diadema, ¿eh? Esto se guarda, que te veo venir, que tú vas a lo Neymar por la vida, y al final te lo dejas de diadema. Si queréis una segunda parte, hacérmelo saber con un gran like, suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos, tenéis el canal de toda esta gente, ¿eh? En la descripción, incluido el cámara, que está por aquí ahora mismo. He ganado. Me has chocado con un dedo. Pues si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos, y si no os ha gustado, compartidlo con vuestros enemigos. ¡Chao, chao! Zombie apocalypse.